Buenas tardes, Rocío Díaz con ustedes en el segmento Vía Tecnológica de Ventana de Noticias. En esta ocasión les voy a hablar del Mavic Air 2, la más reciente oferta de DJI en drones para consumo. De entrada, este es el primer drone en su categoría en integrar AirSense, una tecnología de DJI diseñada para alertar de la cercanía de aviones y helicópteros mediante señales ADS-B con la finalidad de evitar colisiones o cualquier otro incidente. Los avisos se mandan a la aplicación con suficiente tiempo para actuar. En lo que respecta a la cámara del dron, hay novedades. Una de ellas es que estrena sensor CMOS de media pulgada para mejores fotos con mayor control de ruido y resolución de hasta 48 megapíxeles. Existe también la posibilidad de hacer hyperlapse a 8K. En video se puede grabar 4K a 60 cuadros por segundo y también está el efecto cámara lenta a 240 cuadros por segundo. Hay también opciones HDR para foto y video. Mavic Air 2 ofrece hasta 34 minutos de vuelo a una velocidad máxima de 42 millas por hora en modo sport y para ello se hace acompañar de una batería de 3500 mAh. Toda clase de sensores y tecnologías han sido incluidos aquí para la evasión dinámica de obstáculos, así como funcionalidades automáticas en fotografía y video. DJI presentó este dron el pasado 27 de abril y desde ese día está disponible en preorden a un precio de $799 para el caso del kit básico y $988 para el kit Fly More, que ahora incluye filtros para densidad neutral. Un detalle es que AirSense de momento no estará disponible en Europa por un tema de logística derivado de COVID-19. Ya con esto terminado, para más detalles, viatech.do y nuestras redes sociales. Sigan ahora con Ventana de Noticias y nos vemos la próxima semana.